Listos, fuera con los resultados, enfrentamientos y toda la información del deporte local, nacional e internacional con Ernesto El Chamaco Almaraz. Chamacón, ¿qué tenemos? Cuéntanos, muy buenos días, ¿Qué a tal? Me... Buenos días y buenos días a todos los de que nos sintoniza a través de la invasora en el 101.9 FB. Vamos a arrancar con la información deportiva del día de hoy. Lunes, inicio de semana, 28 de octubre. Bueno, pues el día de hoy se reactiva la serie mundial en el juego número 3 a las 5 de la tarde. Los Yankees de Nueva York reciben a los Dodgers de Los Ángeles en el Yankee Stadium. Eh, está Buehler con el equipo de los Dodgers el, eh, anunciado para lanzar el día de hoy, mientras que Schmidt lo hará para el equipo de los Yankees de Nueva York partido programado a las 5 de la tarde con respecto a Chojayo Tani y su lesión bueno pues va a estar para el partido número 3 eh, lo que dice el señor eh, eh, el manager eh, el manager del equipo de los Dodgers de Los Ángeles el señor Dave Roberts dice que tuvo una subluxación en el hombro izquierdo y con ello pues eh, estuvo pues ahí en alerta en alerta amarilla para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles porque parecía que no iba a participar para el tercero de la serie pero al final de cuenta si sí va a estar por otra parte nos vamos a la Liga Mexicana del Pacífico resultados del día de ayer el equipo de los naranjeros de Hermosillo ganaron en extra innings cinco carreras contra cuatro ante los Caballeros Águilas de Mexicali de hecho llevaban ventaja de cinco a tres para la décima baja pero el equipo de Mexicali Trató de, trató de hacer un rally al final de cuentas salas salas terminó eh, salvando el partido por otra parte en otros resultados el equipo de los charros eh, cayó ante los tomateros de Culecán, siete carreras contra eh, tres el equipo argüeros de guasave le ganó a los sultanes 5 a tres cañeros tres a uno a los mayos y el equipo de los jackies de Seo obregón que por cierto la serie se la serie jackies en contra de hermosillo a partir de mañana en el estadio fernando valenzuela los jackies derrotaron al equipo de los venados de mazatlán seis Carreras contra cuatro el día de ayer. Por otra parte, el equipo de Sonora A logró el subcampeonato del Torneo Nacional de Fútbol de la categoría 2003 y menores, después de que cayó en un emocionante partido en la final 2 a 1 ante el conjunto de Veracruz, el cual se efectuó el pasado viernes en el estadio Arón Gamal en La Sauceda. En lo que se refiere a materia de boxeo, pues bueno, se hablaba mucho de que, iba, de que iba, se iba a dar a cabo la pelea de entre Omar Chávez y Misael Rodríguez. Pues bueno, ya aparece como eh, una de las probables sedes San Luis Potosí, ya que pues el, el gobernador de allá de, la, de San Luis Potosí dice, levanta la mano para que se lleve a cabo esta eh, pelea en lo que es el Arena eh, Potosí. Así que podría ser que se dé esta, este encuentro entre Omar Chávez y Misael Rodríguez. Eh, pues bueno, fue muy polémico, no se llevó a cabo la pelea debido pues a unas... Eh, Aún un, pues, un desencuentro de ideas, y bueno, al final de cuentas no se, no se llevó a cabo. Fórmula 1, Carlos Sainz se llevó el Gran Premio de México el día de ayer. Lando Norris, segundo lugar. Charles Leclerc, en tercero. Barbara Stappen quedó en el sexto lugar. Sergio Checo Pérez terminó en el lugar número 17. Había hecho, estaba haciendo una muy buena carrera. Tuvo un arranque. Superando a 5, a 5 gautos. Después eh, rebasó a los dos Aston Martin. Pero a la hora de ir contra Leon Wilson. Ahí tuvo un percance en donde un, el pontón del lado derecho quedó muy afectado. Quedó también eh, pues afectado prácticamente la parte eh, inferior abajo del carro. Y con ello. Con ello. Eh, Sergio Checo Pérez. Pues no le quedó otra más que pues terminar la carrera en el lugar número 17. Pero la verdad es que tenía auto para de finalizar. En los, eh, en los primeros eh, lugares, no tanto al podio, pero sí entre los 10 eh, eh, primeros. Y con ello, con estos resultados, todavía sigue siendo Marvel Stappen en el primer lugar, Lando Norris segundo lugar, en lo que se refiere a, la, a lo que es eh, el, el puntaje de los, eh, de los pilotos. Pero ya eh, Red Bull cayó, como en la competencia de constructores, cayó en el tercer eh, lugar. Por otra parte, nos vamos a lo que es el básquetbol de NBA: resultados de ayer. Pacers eh, cayeron ante los 76 de Filadelfia, 118-114. Se 125 a 103 a los Pelícanos los Nets 115 a 102 a los Bucks, el equipo de Halcones de Atlanta 104 perdió ante el Thunder de Oklahoma, 128 a 104, y los Guerreros de Golden State también perdieron ante los Clippers, 112 a 104. En lo que corresponde al fútbol americano de la NFL, resultados de el día de ayer: los Packers, los Empacadores, 30 a 27 a los Jaguares, Cardenales, 28 a 27 a los Delfines, Patriotas, 25 a 22 a los Jets, Cafés, 29 a 24 a los Cuervos. Buen resultado para los Cafés. El equipo de Águilas 20, 37 a 17 a los Bengalíes Tejanos 23 a 20 a los eh, Potros, Leones 52 a 14 a Titanes, el, el equipo de Halcones 31 a 26 a los Bucaderos Tampa Bay Cargadores 26 a 8 a Santos, el equipo de los Bills 31 10 al equipo de eh, Seattle, también el equipo de los jefes de Kansas City vencieron los Raiders de Las Vegas 27 a 20 y el conjunto de los 49 30 24 al equipo de los Vaqueros de Dallas. Ya para finalizar la información deportiva y bueno, para que el señor Alberto García se quede de contento, el América. El América ay, ganó ay, ay, dos ay. goles a uno al equipo del Monterrey. Te va a decir, te regalo dos minutos para que sigas hablando del América. Se <laughs> pueden poner de acuerdo si quieren. Dije yo, ya no va a decir la nota del América. No, pues se iba a cerrar con broche de oro. Gracias, felicidades americanistas. <laughs> Nos vemos.